Sí, importante esto para todos los chicos de la costa, porque la verdad que acá dentro de todo lo que son los chicos, la ilusión que tienen de llegar a un club grande de Buenos Aires, uno trata de darle las posibilidades, ya que tengo todos los contactos para poder traerlo, transportarlo de Buenos Aires acá y poder dar la posibilidad a todos los chicos que tienen siempre esa ilusión, ¿no? De querer que un club grande los vea y los pueda elegir. Y en las pruebas de hoy están participando Jorge García y Gabriel Cabrera, que son los que vienen de Scouting, que vienen directamente de Racing, son los que han venido el año pasado, cuando vino el Turco García también, son los que buscan talento en toda la provincia de Buenos Aires, así que bueno, en cualquier momento están por llegar, ya estuvimos almorzando con ellos y hablando un poco de fútbol, así que bueno, estamos metidos realmente a full con esto. En realidad, mira, los chicos, yo creo que los chicos tienen una ansiedad de toda la semana, sabiendo que un día va a llegar, que es el día de la prueba, donde vienen con muchas ansias, algunos muy nerviosos, pues va a ser la primera vez. Pero bueno, la idea es que los chicos que vienen hoy, que vienen de allá de San Clemente hasta llegar a Nueva Atlantis, que son los chicos que vienen acá, que vienen de todas las categorías, que tengan esa posibilidad, ya que, dado que vienen con esas ganas de mostrarse, y que a lo mejor en los campeonatos no lo ven tanto porque la motivación no es tanto como cuando viene un club de afuera, ¿no? Así que creo que ojalá le vaya bien y podamos darle la posibilidad a algunos de los chicos que se lleven esa ilusión, que puedan viajar como para que lo vean allá en Buenos Aires. Siempre es un desafío lo que es el desafío de la vara en Racing, ¿no? El desafío que pueda jugar en Racing el jugador de fútbol. Pero bueno, estamos preparados para eso, para el viejo. Acá la experiencia es el señor García. Siempre hay buenos jugadores en la Argentina, es lo mismo que en Brasil y en Uruguay, sobresalen sobre el resto de Sudamérica. Lo que pasa es que hay que insertarlos en equipos de fútbol para que en algún momento puedan competir en otro nivel, que es mucho más difícil, porque nosotros nos creemos que nuestro nivel es el mejor y lo comprobamos cuando salimos a jugar afuera, que no es así. Hay que seguir creciendo y hoy yo lo veo al fútbol argentino en déficit con las potencias europeas. Espero no equivocarme por el Mundial.